Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Ay, qué preciosidad. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes sans papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Increíble, ha sido maravilloso. Pues te has superado, es imposible. Te has superado. Gracias. A mí personalmente me ha gustado casi hasta más que la original. Estaba todo maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad. Luna, dime. Qué bonito cielo, precioso. Gracias. Fíjate, mira, este tema, la primera vez que lo escuché fue al gran Manzanita, y escuchártelo a ti ahora en francés, pues la verdad que precioso, divino, que me ha encantado también. Sí, sí, gracias. Bonito. Lo que quería también traer Luna, que lo ha dicho, es sus dos lenguas maternas, que al final es el francés y el español, y ha conseguido hacer una mezcla potentísima. Luna, a mí me ha encantado. Yo creo que tú vas a ser la próxima Angel. Ay, muchas gracias. Porque tienes además esa misma sensibilidad que tiene ella cuando canta. A mí me gusta mucho. Además, la versión de esta canción en francés me encanta. No sé si era de Shakira o no sé quién la cantaba. Es inspirada de Shakira, pero la he hecho mía. Por supuesto, eso es lo más importante. Que hay que llevarse las canciones al terreno de uno. Y tú eso lo tienes. Gracias. Así que te felicito porque estás estupenda como siempre. Muchas gracias. Luna preciosa, es indiscutible el talento que tú tienes. Eres una artista. Desde ya. Muchas gracias. Bueno. Luna, vamos a ver cómo ha ido la cosa, si el público se ha emocionado tanto como el jurado y como nosotros. Sí. Vente conmigo aquí. ¿Crees que te va a mover Luna de ahí? Puede ser, hay posibilidades. Ya sabes que hoy el ranking solo hay dos plazas. Dos. Sí. La tercera la darán el jurado con su ticket dorado.
Vamos a ver el ranking, te lo enseño. Eso sí, el número está alto, ¿eh? Rafa, 84,8. Pero bueno, hay una plaza más que es tuya sí o sí. Yo creo que va a estar súper reñido. Que va a ser, si lo supera, va a ser por un nada. Esto es lo que ha votado el público. ¡10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80! ¡Bien, bien! Pero, wow, cómo está la noche, ¿eh? Dos actuaciones por encima del 80, las dos. 84,8, Rafa. 81,8, Luna. Segunda posición para Luna, porcentaje también altísimo, ¿eh? Que estamos ya por encima de un 80. Hemos empezado la noche... Hay que superar un 81,8 para echarte a ti, así que tranquila, que no es fácil superar un 81,8. Esto está muy reñido, ¿eh? Un 80 ya es alto. Cuando pasan de 80 son élite, ¿eh? Ya me he dado cuenta. Sí, sí, no. Bueno, pues vamos a ver cómo va el resto de la noche. De momento tú descansa, Luna, gracias por esa canción tan maravillosa. ¿Te ha gustado esta actuación en semifinales? Dale ya al botón de suscribirte en YouTube.